tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Tunic. Vamos a continuar y, por cierto, muchas gracias por comentarme cosillas que me voy pasando, cosillas que no me voy enterando del juego, ¿vale? Por ejemplo, me habéis dicho que esto, esta máscara... ¡Onda, si la llevo puesta! ¡Si se ha equipado! ¡Se la ha equipado! Vale, se supone que esta máscara nos la detallan aquí, ¿no? En la guía del juego. Que no sé si tengo la página, supongo que sí. O si la tendré desbloqueada. Anillo de piedra, vale. Creo que no tengo esa página todavía en la que me detalla totalmente lo que hacen las cartas. Parece que no. Las piedras. Deseada en un templo del bosque, robada y llevada a lo alto del cielo. Robada y llevada a lo alto del cielo por el bibliotecario. Sellada en las raíces del mundo. Posiblemente sea aquí, en el Sigurat. Vale, pues no. Bueno, pues esta máscara es la que te protege de los cristales. Del daño de los cristales. Luego esta no sé qué hace. A ver, estoy viendo a ver si cambia algo la forma del personaje. Esto es una copa, que tampoco sé qué hace. Esto tampoco sé qué hace. ¿Sabéis lo que hacen las cartas, chicos? Mira, si sabéis lo que hacen las cartas, vamos a ordenarlas. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Si me podéis decir qué hace cada una. Hombre, seguramente puedo buscarlo yo en Google, pero me da un poco de pereza. Me decís, no, la 1 hace esto, la 7 hace esto, la 9, ¿sabéis? Entonces voy a ponerme la del daño. Creo que esta es la del daño. Y continuamos nuestra aventura, que este juego me está flipando muchísimo. Por ahí no se puede ir. Esto ya lo hice. Vosotros ya... Ah, vale, claro, pero como le di a la hoguera. Ven aquí, me angurrían. Me han puesto fino, Vaya juegazo, vaya juegazo. Coño, qué susto me han dado. Ven aquí. Vale, aquí tenemos... No, no está roto. Por aquí abajo tenemos roto ahí. Me ponen hasta arriba, chaval. Jope. ¡Ah! ¡Está debajo! Bueno, ahí se va a quedar. Espérate, a ver qué hay por el otro lado primero. Me revientan, tío. Hay un cofrecito. Supongo que hay una escalera. Correcto. Una escalera hacia arriba. Y nada más. No puedo ir hacia allí. No puedo ir hacia allí. Vale, ¿cómo bajo? Así. Pues no voy para allá. Pero al menos tenemos el cofre. Estoy contento. Supongo que estos son las raíces del mundo. El Sigurat este. Porque más abajo... Hombre, quizás se pueda bajar más, pero... Pobrecillo, está atrapado. Ven aquí, anda, pobrecito. Escúchame, que igual alguno de estas pasarelas... Hay una de estas para utilizar el gancho. Hay que ir hacia ellas, eh. Mira, hay un cofre allá abajo, ¿eh? Ole. ¿Esto es un botón?
un botón. Sí, correcto. Vale, no sé si solo habrá activado ese puente o habrá activado algún otro puente atrás. I don't know. ¡Ahí va! ¡Qué traidor! ¡Me la han jugado, chaval! ¡Cómo me la... ¡Ay, que explota! ¡Acá hay otro más! No me da tiempo de dodgear, tío. ¡Por favor, quita! Pero, no sé qué estoy haciendo. Vale, estoy fuera. He querido poner lo de curarme y me he vuelto loco. Porque no puedes cerrar el menú pulsando la B. O sea, yo normalmente cierro los menús pulsando la B, pero B te pones un objeto. Me volví absolutamente loco para lidiar con esa mierda. Vale, por aquí es un camino de... Ok. Vale, habrá un camino que me lleve al cofre de abajo, ¿verdad? Por aquí. Wow. Hostias, vaya laberinto, tío. Hostia, vaya laberinto, tú. Espera. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Cómo llego a ese cofre? En el piso de arriba. Vale, ¿cómo subo a ese nivel? Está en la misma escalera. Correcto, es la misma escalera. Hostia, vaya laberinto, tú. ¡Socorro! Aquí no es, ¿no? Porque ¿por dónde he venido? Tengo esa escalera y ninguna otra más. Vale. Vaya mareo. Lo siento, ¿eh? Lo siento, no es mi intención. Tenemos este camino que lleva esta pasarela. Ah. Pues no era difícil. Para un pomelo de magia, me cago en... Vale, aquí no hay nada. Ya está, mi intención era conseguir el cofre. ¿Hay otro cofre? Hay unos botones. Ah, vale, eso es lo de antes. Subo un nivel para poder utilizar esas escaleras, ¿verdad? Correcto. Ahora cogemos estas escaleras. Tengo las manos heladas, frías, congeladas. Y podemos bajar por aquí. Imagino, ¿no? Sí. Tiene pinta de que sí. Por aquí tenemos un camino de entrada para allá. ¿No hay otra cosa? ¿No habrá algún secreto o algo? Espérate, vamos a mirar bien por si me estoy dejando algo. No, vale. Ya está.
Ey, había una zona que nos llevaba. Había un teleport que nos traía una zona así, ¿os acordáis? Vale, aquí no parece que haya nada. Aparte de ese tanque. ¡Eh! Hay algo ahí, ¿eh? No. Ah, es abajo. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Me está viendo? ¿Me está viendo? Me está mirando, tío. Qué mal rollo. Vale, aquí no hay nada. No me gusta esta zona, me da mal rollo. Dios, estoy por jugar con las manos metidas en los bolsillos. Meter el mando en el bolsillo de la sudadera y jugar, porque tengo las manos congeladas. Ahí va, que hay más de estos. O sea, dan bastante miedo, Dan bastante miedo esas criaturas. ¿Qué son? Espero que haya un punto de guardado aquí, No tengo mapa de esta zona, ¿verdad? Ah, los obeliscos tienen dentro a estas criaturas. Hostia, tremenda revelación. Me acaba de dejar roto como ha gritado. No quiero ver cómo grita otro. No quiero ver cómo grita otro. Hay un camino secreto aquí. No, no hay ningún camino secreto. No quiero ver cómo grita otro. Me acaba de romper por dentro eso, Pobrecito. Bien, punto guardado. Un punto más. Una poción más. Dinamita, si me dan dinamitas por alguna razón, ¿Qué es esto? Ah, se dividen. ¿Me están bajando vida máxima? Me chupan la vida. Nada, espérate. No. Igual no afecta, pero. Igual no afecta aquí, pero. ¿De dónde vino el monstruo ese? Ah, míralo. Vale, no afecta. Si te pegan, te vas a la verga.
No afecta. Pues yo voy a ponerme esto. Esto igual es más vida, ¿no? No tengo ni idea. Colega. ¿Una poción? ¿Cómo que una poción? Y no me la han dado, ¿eh? Tengo 5. Debería tener 6, ¿no? Que hay un camino, ¿eh? Ah, no. ¿Por qué no me han dado la poción? Debería tener 6. Igual tengo que descansar en la hoguera. Está un poco alta la música, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién le importa? Está guapísima. ¡Hostias! No, 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 están fumando porros, están fumando porros. ¡Estáis fumando porros! ¡Déjame! Se los están fumando de tres en tres. Sigo, sigo extrañado de por qué no me han dado... Ah, vale, la poción simplemente me la recargó, ¿no? Mira, mira, está matando a... Qué guapo. Toma. Tío, es que no me dejan pegarles. ¿Qué cojones? Pero tío, esto es una fumada. Nada, me tengo que volver a descansar. Esto es una fumada, tío. Voy a intentar pasar rápido y ya está. Es que si no, estaré aquí media hora. Ya está, paso rápido. Y me desentiendo. No me jodas. No me jodas. Por favor, ¿qué es esto, tío? Os habéis calentado, ¿eh? Por favor, abre el cofre. Por favor, quiero moverme. Por favor, por favor. ¿Qué había en el cofre? No podía abrirlo. Nada, esto es una locura. Esto es una putísima locura. Es que esos bichos son muy jodidos de matar. Nada, se han calentado, se han calentado con esta zona. Vamos que se han calentado, se han vuelto locos. ¿Será la zona final del juego? A ver si cubriéndome. Ven aquí, por Dios. No me jodas, tío. Esto es una locura, tío. Esto es una absoluta locura. No sé cómo pasarme esto. No sé cómo pasarme esto, tengo ni idea. Estoy por probar con esto.
Es que no sé cómo pegarle sin que ellos me peguen a mí. Vale, hay que matar a este primero. Vale. Fácil. Vale, puedo hacer una cosa y extraerlos aquí. Puta madre, loco. Por favor, ¿quieres marcarme a este de atrás? Me estoy tilteando mucho, ¿eh? Vale. Tilteo, tío. Al menos sueltan vida, sueltan corazoncitos de vida. Me salen tres. Vale. Una estrategia, ¿eh? Aprovechando el entorno, chaval. Aprovecha el entorno. ¡Ah! Mi nariz. Vale, hemos aprovechado el entorno. Más frutas de magia, bien. Tiene que haber un camino hacia esa, hasta de abajo, ¿eh? ¿Cómo se llega a ese de abajo? Habrá algún puente, ¿no? Mira, un punto de guardado. ¿Cómo son de cabrones los devs? Que saben que aquí vas a morir infinidad de veces, te ponen ahí un punto de guardado. Míralo. Qué cabrones, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! Pero... pero escúchame, están fumando porros este juego. ¿Cómo? Estáis locos, estáis locos. Ah, se mueren solas, vale. Bueno, ¿me puedo mover o hacer algo? Vale, no menos. Pero queda la máquina de dentro, tío. Bueno, la máquina de dentro puedo dispararle. Voy a matarla así. Vale. Joder.
ya, loco. Voy a matarlo así, ¿eh? A lo cobarde. No me queda magia. Bueno, está un hit. Ya. Se han calentado aquí. Que no tienes idea. Y esto va hacia tres zonas. Ah, no. Solo a dos. Esto me lleva al cofre. Vale. Dinamita. Tío, dame otra cosa, dame dinero, pero dinamitas. Y aquí tengo dos caminos. Un camino larguísimo hacia abajo. ¿Y qué más? Algo más. No hay nada más. ¿Un cofre o algo? No. Joder, qué difícil es esta zona, tío. Quizá no debamos estar aquí todavía. No, no sé por qué tengo la impresión de que no debo estar aquí todavía. Hombre, si me la paso, bien por mí, pero estoy sufriendo lo más grande. Hostias, mira todo lo que hay abajo. Parece un ejército. La cripta oculta. ¿Y por qué están muertos? Todos están muertos. ¿Cómo lo enciendo, tío? ¿Puedo encenderlo de alguna manera? Ah, mira. Y me abre la puerta, ¿no? ¿Por aquí qué hay? ¡Ah! ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en la zona aquella, debajo de la escalera. ¿Veis? Estamos aquí. Claro, aquí no podía entrar porque no había energía y estaba la puerta cerrada. Yo decía, ¿qué hago aquí? Aquí no se podía hacer nada, estaba encerrado. Claro, hemos abierto la puerta. ¡Amigo! Pues nada, continuaremos, ¿no? Hostias, chaval. Pues se viene vos, ¿no? Carroñera jefa. Ah, te pongo hasta arriba, ¿no? Tiene un montón de vida. ¡Coño! ¡Coño! Ven aquí. Tiene mucha vida, tiene muchísima vida. ¡Ahí va! Pero dame opción de... Vale. ¿Qué me ha hecho? Nada, me muero. ¡Uf! ¡No! ¡La explosión!
Es muy fuerte, ¿eh? Es demasiado fuerte este enemigo. Lo que me jode es que al morir pierdes los consumibles que hayas usado. Me parece lógico también, pero... debería probar con esto. Aunque el gancho lo aturde, tío. Nada, el gancho es lo mejor, yo creo. Este combate va a ser muy jodido. Voy a ponerme daño, yo creo. Daño o más defensa. Yo creo que esto es más defensa. Esto es defensa, ¿verdad? Esa es la gema azul, tío. Ven aquí. Pero si he dodgeado, tío. Que va, tío, no sé esquivarle, Me cuesta mogollón esquivarle. Está muy fuerte este tío, ¿eh? Pega muchísimo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cada vez es más agresivo, ¿eh? Ah, mierda. A ver, me la puedo hacer. Si los llevo bien los ataques, me la puedo llegar a hacer. ¡Ay, Dios! No sé si ponerme defensa o ponerme ataque. No tenemos... Bueno, sí que sí tenemos... Debería ponerme esto aquí, yo creo. Si veo que le estoy ganando, me pongo las dinamitas y le tiro dinamita, ¿eh? ¿Y si empiezo el combate con una dinamita? No le he dado, ¿no? Bueno, ahí te he puesto fina, ¿eh? Ah, he dodgeado mal. Toma, te lo comiste tú.
me ha dejado moverme, tío. Por favor, déjame salir de aquí. No me pegues más, por favor. Joder. Hollar. Por favor, déjame curarme. ¿Por qué no le afecta esto ya? No, no le afecta el agarre. Ah, no, no me queda magia. Para. ¡Vamos! ¡Uf! Lo he desbloqueado en las raíces del mundo. Uf, me ha costado, ¿eh? Me ha costado muchísimo. Ya tengo las tres gemas. Pero aún quedan zonas por explorar, ¿verdad? Aún quedan muchas zonas por explorar. ¿Cómo salgo de aquí, coño? A ver, por aquí. ¿Ves? Mira, que hay una zona que no he explorado, que es esta de aquí. Vale, aquí todavía no se hace nada. Ni siquiera recuerdo dónde se colocan las tres gemas. ¿Dónde llevaban los teleports? ¿Y esto? No sabía que podía hacer eso. Mira las tres gemas. Esa zona no la he visto yo todavía, esta, ¿eh? Creo. O sí. O era la zona del bosque. No me acuerdo, tío. ¿Esto? Esa zona tampoco me suena, tío. Ah, sí, coño. Era la, el atolón. El atolón en ruinas. Jefe de los carroñeros. Era esta, ¿no? A la que acabamos de derrotar. Rifle, mandoble del minero y bombas. Creo que era esta la que acabamos de derrotar. Esa zona no me suena tampoco. El pantano, viejo cementerio, no me suena de nada. ¡Eh! Aquí el teleport, mira. La biblioteca. El principio, creo. Cripta del este. Ruinas del pueblo. Cantera, jardín del oeste. Atolón en ruinas. Ah, no, tengo el teleport de las ruinas del oeste. Del jardín del oeste.
Ay, no quería entrar aquí. Me he equivocado. Le he dado a la E para correr. A la A para correr. Buenas tardes. Soy una bestia. Es que después de haber matado todo lo que he matado, estos mindundis ya. No había un punto. No, no había un punto. Una hoguera por aquí. Me suena que había una hoguera por aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿O me lo estoy inventando? Más allá, creo. Creo que aquí había uno que... ¡Mira, hay un pozo! ¡Chavales, un pozo! Vale. Espera, quiero ver lo del pozo y las monedas. Logras bloqueado, no ha pasado nada. Una. Dos. ¿Y puedo echar otra? Vale. Mira, ese cofre sigo sin saber cómo llegar. Vale, lo dejo por aquí, ¿vale? Y ya no sé qué hacer, no sé dónde tengo que ir ni qué debo hacer. Pero bueno, lo averiguaremos, ¿vale? ¡Buf! Vaya capitulazo, tenemos las tres gemas, no me acuerdo qué hacer con ellas. Ni... bueno, ni nada. Espero que os haya gustado, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.